Zócalo Saltillo, el líder en información. Como primer priista del estado de Coahuila, ¿cómo ve a su partido Rubén Moreira? Platicaba esta semana con Radio Zócalo Salvador Hernández Vélez, es presidente de su partido, y decía que la deuda les pegó en las elecciones del 1 de julio. ¿Cómo lograr borrar ese posible efecto de la deuda o los programas económicos del estado en los electores para que les vaya mejor déjele, en las elecciones del año que entra? Los resultados. Primero, ganamos la presidencia de la República. Uh-huh. Ese es uno. Sí. Segundo, mi partido ganó la mayor parte de los distritos. Tercero, sin hablar ni desacreditar la legitimidad de los triunfadores, porque creo que no estamos para eso, el número de votos nulos y el error que se provocó en la votación, pues quién sabe a dónde nos hubiera llevado. ¿Qué faltó ahí? ¿Capacitación? No, y sobró un spot que era muy... Uh-huh. Muy ilustrativo para fallar. Sí. Pero el resultado, visto a la elección de hace 6 años, yo se lo puedo decir. Para empezar, mi partido duplicó la votación. Uh-huh. Se sacó el doble. Sí. Segundo, la izquierda se mantuvo en su porcentaje de votos. Uh-huh. Y la derecha disminuyó un poco. Es más, en relación a mi elección, la derecha disminuyó en 10.000 votos o en 20.000 votos. Y el PRI dobló su votación. Es más, le voy a decir, el PRI sacó los votos que sacó en la elección de diputados locales, en la cual, intermedia, en la cual ganamos todos los distritos. Uh-huh. Ahora pues tuvimos un incremento de votos de la izquierda. Entonces, yo eso del voto de castigo no lo desestimo, uh-huh, pero yo también buscaré otras explicaciones. Uh-huh. Que nos puedan llenar, sí, toda la expectativa. Creo que mi partido tiene que trabajar más, uh-huh, que los candidatos tienen que trabajar más. Creo que mi partido tiene que cambiar, uh-huh, me refiero aquí a nivel estatal, para seguir ganando. Uh-huh. Que no puede pensar en la dirigencia que yo tuve, sí, porque esa es una dirigencia que fue para otro tiempo, uh-huh, que hoy tiene que cambiar, sí, mi partido. Nosotros en el gobierno tenemos que tener una nueva forma de gobernar y creo que lo estamos demostrando con más participación de la sociedad. Me precio de ser el único gobernador que va tantas veces al Congreso. Creo que estamos avanzando en transparencia y en orden, en planeación, en rendición de cuentas. Creo que tenemos que tener buenos candidatos, alcaldes. Creo que tenemos que tener buenas planillas también. Creo que tenemos que escuchar mucho a la gente, y tiene que cambiar mi partido a nivel local para seguir ganando. ¿Cuál es el perfil de un candidato a la presidencia municipal en estos tiempos que estamos viviendo? De una candidata o un candidato, me gustaría que hubiera más mujeres. Y de municipios grandes, ¿no? Porque luego como que cumplen, sí, con la cuota de género con los municipios chiquitos. Sí, a mí me gustaría que hubiera más mujeres. Pero lo primero, me regresaría, ajá, un poquito. Tiene que saber que la vida le va a cambiar. Sí. Que le va la vida, ¿no? Que le va a ir la vida. Y a su familia también. O le va a ir la vida, o le va a ir su libertad. Uh-huh. Porque pues los que estamos decididos a combatir no los vamos a dejar que den un paso para atrás. Uh-huh. Si usted se fija, mi siguiente paso es este de las mesas de seguridad y justicia. Quiere decir que van a tener enfrente a los ciudadanos que les van a estar reclamando. Sí te cambia la vida a la familia de uno. Sí, evidentemente. Se ven muy afectados las familias, porque pues primero lo ven a uno que tiene problemas y segundo pues ya no pueden andar en la calle, uh-huh, ya no pueden andar circulando libremente y les va a cambiar a uno la vida para siempre. Yo a veces la incertidumbre que tengo es un poquito de que tengo que terminar con esta, uh-huh, tarea en mis 6 años, pues porque tampoco puedo no ser gravoso para el gobierno y que toda la vida lo ande uno cuidando aquí, pues a lo mejor hay que emigrar. Uh-huh. De ese tema después también si quiere hablamos. Pero creo que tiene que ser un hombre o una mujer decididos. Sí. Que tiene que... La sociedad está pidiendo pruebas de confianza. Uh-huh. De controles, de confianza. Nosotros los que fuimos diputados federales fuimos sometidos de alguna manera a esas pruebas de control de confianza. Sí. De alguna manera. Uh-huh. Por ejemplo, firmamos para que todas nuestras cuentas fueran revisadas, uh-huh,
Por ejemplo, nos auditaron. Yo fui auditado varias veces cuando fui candidato a diputado federal. Creo que sería bueno que el YEPEC, y ahí sí tiene facultades, pues pidiera a los candidatas y a los candidatos que abrieran sus cuentas para que lo revisaran, de ellos, de sus equipos de campaña, para que pues, quien llegue no tenga la tentación de usar recurso ilegal. Creo que no está mal el ejercicio que ustedes hicieron de las pruebas antidoping. Sí, aquel sí, sí. Que nos hizo sudar un poquito porque dice uno, oye, no habré algún medicamento tomado que me vaya a afectar, pero que demostró que... Usted se le hizo en Zócalo Acuña. En Zócalo Acuña, ahí me cayeron de sorpresa. Se me hizo raro que llegara un médico en la entrevista y dije, pues qué raro. Creo que tiene que haber algún sistema de control, de confianza. Creo que tienen los partidos que cerciorarse bien de los antecedentes de cada una de las personas. ¿Y todo esto lo prevén los estatutos de su partido o las leyes electorales? Sí, y se puede... ¿O es por voluntad política? Algunas cosas, mire, bueno, abrir las cuentas, eso lo dispuso el IFE, y lo puede disponer el YEPEC. Todo tipo de cartas de no antecedentes, pues las puede disponer el YEPEC. Creo que los partidos también pueden instrumentar mecanismos adentro para que no entre dinero no deseable a las campañas y para cerciorarse que sus candidatos le van a querer entrar a esto. Mire, aquí en Torreón, uno de los grandes problemas es que se aflojó mucho la seguridad. Lalo tuvo que cambiar a todos los policías. Me refiero a Eduardo Olmos, el actual alcalde. Entonces, imagínense, empezar para él fue dificilísimo. Entonces, creo que se tiene uno que meter ahí. Tiene que haber algo. Yo invito al YP, con todo respeto ante su autonomía, de que nos ayude para que, pues, para que los alcaldes sean las personas intachables que todos requerimos. También creo que sería bueno que la sociedad nos pusiera requisitos, que se firmaran compromisos, que se presentaran proyectos. El licenciado Peña es un ejemplo de que todo lo que la sociedad le pidió, él lo contestó. En algunos casos se comprometió, en otros casos presentó alternativas. En eso trabajó mi esposa, por cierto. Entonces creo que la sociedad también nos puede establecer ese tipo de controles. Y a la sociedad, pues mire, independientemente de los partidos, pues no vote si tiene alguna duda de dónde viene la riqueza de una persona, si tiene alguna duda de los de la forma de actuar. Sí, toca usted. Yo puedo trabajar con cualquier partido político en las alcaldías y en el Congreso. Yo no tengo ningún problema. Lo único que pediría es que vengan a las juntas del Consejo Estatal de Seguridad. Lo único que pediría es que pongan policías certificados. Lo único que pediría es que vayan a los operativos. Lo único que pediría es que no vayan a salir como en algunas otras partes de la República donde que no se comprometen. Pero yo puedo trabajar con cualquiera que esté dispuesto a arriesgarle un poquito para que todo nos vaya mejor.